Viajeros, hoy descubriremos al Miguel de Allende. Bienvenidos a Mochilazo, mi nombre es Luis y estoy en camino a San Miguel de Allende, en mi estado natal, Guanajuato, en el corazón de México. El día anterior a San Miguel de Allende perdí mi voz de repente durante la fiesta de la vendimia en Viñedos La Redonda, en Querétaro. Sin razón alguna me quedé afónico. Aquí está el video arriba por si no lo han visto, se puso muy bien. En el 2022, San Miguel de Allende fue nombrada por sexta ocasión la mejor ciudad pequeña del mundo en los Reader's Choice Awards, un reconocimiento en la industria de viajes entregado por la revista Condé Nast Traveler. Hablar sobre San Miguel de Allende es hablar sobre la historia del mismo México, pero antes de hablar sobre eso, vamos a desayunar. Viajeros, estamos en el Café Lavanda, un excelente lugar para desayunar. Los dueños son locales, son de San Miguel de Allende y tienen aquí pues su tostadora, se encargan de traer café de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, de muchos lugares. Y algo pues atractivo que tienen es que los cafés que pides te lo pueden poner infusión de lavanda y una pues hojita de lavanda, que le da un sabor pues muy rico. Un poco el sabor del café, pero es algo diferente, como único de ellos, ¿no? Están buenos y los desayunos también son una mezcla muy buena de sabores mexicanos con algo pues novedoso, como, no sé, las presentaciones están muy buenas. Pedir un chicharrón en salsa verde con frijolitos, entre unas tostadas, le ponen unos huevos cocidos encima y una orden de aguacate, que es un aguacate partidito, con un jugo de naranja fresco, delicioso, todo estuvo muy bueno, todo. Y de aquí también me voy a llevar algo de café. ¿Qué hacen ellos? Es un café natural, no lo lavan. Eso, bueno, si han visto el video del café que tenemos aquí arriba, aprendimos pues la diferencia del café natural al café que ya está lavado, como Starbucks y todo lo que te venden. Y nos gustó mucho el café natural. No es fácil de conseguir. Me voy a llevar uno de Guerrero y uno de Oaxaca. No sé si es barato. Huele muy bien. Viajeros, muy buenos días. Mi voz está regresando. Si me pueden escuchar, aún estoy un poco ronco. Pero vamos a iniciar nuestro recorrido por San Miguel de Allende en el Centro Cultural Ignacio Ramírez, amigo amante. Era un antiguo convento aquí. Después, pues, el INAH lo recuperó y lo hizo un centro cultural. En sus inicios, pues, fue un claustro como tal. Daban clases, había monjas aquí. Y después hizo un cuartel de la Revolución Mexicana. Aquí era. Y si vienen en julio, cada año se encuentra el Guanajuato International Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Hoy se cumplen 25 años y tienen muy padre unas exposiciones muy bonitas. Y pues por toda la ciudad tienen muestras de cine y aquí es la sede este año. No sé si siempre lo hagan aquí o no, me parece que no, pero por esto de la pandemia han buscado como lugares diferentes. También en el Panteón de la ciudad van a estar exhibiendo películas de terror. Y aquí adentro hay una pintura, un mural de Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros, uno de los grandes muralistas mexicanos, está inconcluso. Pero vamos a verlo, porque, no sé, a mí me encantan los murales, todo lo que es también arte urbano, me encantan. Vamos a recorrer el Centro Cultural de Ignacio Ramírez. We'll be right back.
Amigos, ya existen varias teorías de por qué, pues Alfonso Siqueiros no terminó el mural. Una fue que tuvo problemas con la administración o quien estaba encargado del proyecto. Y la segunda es que cuando pusieron, bueno, colocaban todos los andamios para poder pintar pues en las paredes y en el techo, uno de sus estudiantes se cayó y pues culparon a Alfonso Siqueiros y él se fue de aquí. No se sabe cuál fue la causa real de por qué pues no lo terminó. Y también hay un cuarto donde hay una pintura de Diego Rivera, un retrato de Silvia Pinal. Pues Silvia Pinal fue una actriz muy famosa en los tiempos del cine mexicano. Y Diego Rivera le hizo un retrato, está muy bonito. Y cuando visitamos la ciudad de Guanajuato, fuimos a la casa donde nació Diego Rivera, aquí a Estelinga arriba, por si lo quieren checar. Se dice que del Festival Internacional de Cine de Guanajuato han salido guiones como Amores Perros y Babel. Amigos, las muestras de cine mexicano muy bueno. Y aquí también, dentro de lo que están hasta el fondo con mi librería, ya compré los libros, agregué unos cuentos. El futuro de México está en los libros, en la educación. Hay que apoyarlo siempre. Viajeros, y al lado del Centro Cultural Ignacio Ramírez se encuentra pues lo que era el convento. El templo y convento de la Purísima Concepción fue construido a mediados de 1700 por la familia de la Canal. Es de la, yo creo que la familia de más abolengo que había en San Miguel de Allende. Y este templo es muy interesante porque la cúpula se construyó tomando como referencia la iglesia de los inválidos de París. Aún no visito París, pero cuando lo visite les podré decir si se asemeja o no se asemeja. Pero de adentro está hermoso. También aquí hay una torre que reconstruyeron cuando San Miguel se hizo pueblo mágico y aquí fue donde llegaron todas las cenizas con los restos, los cráneos de los independentistas Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Jiménez y Aldama. Aquí fue donde los recibieron los eclesiásticos y el poder civil en 1823, después de que los trajeron de Guanajuato. No se puede entrar a todo el lugar, solo es el templo donde puedes entrar y se ve muy padre todo lo que tienen, pues lo que era la parte del claustro. Desgraciadamente pues ahí no podemos entrar, pero en el techo se ven que lo detallaron con murales y todo muy bonito. Tal vez cuando ustedes vengan esté abierto y puedan hacer una visita. ¿Qué sería del folclore de México sin los mercados viajeros? El mercado Ignacio Ramírez ofrece todos los colores de frutas, de flores y de alimentos de México. También es un lugar obligado si estás buscando talavera y artesanías. Amigos, si quieren ver algo de artesanías, Guanajuato es muy famoso, lo caracteriza la talavera. Vengan al mercado Ignacio Ramírez, son 10 minutitos caminando, muy cerca del Templo de San Francisco. Y lo que hay aquí, la verdad, es un arte impresionante, lo que hacen como la talavera que está aquí. ¡Wow! Quisiera venir manejando para poderme llevar una vajilla completa a casa.
El lugar para la cena de hoy es el restaurante Fátima 7 Rooftop, un lugar que ofrece unas magníficas vistas del centro histórico desde su azotea, especialmente al atardecer. La comida es excelente y deliciosa, pero los precios son para un gringo jubilado viviendo aquí. No te sorprenda. Viajeros, tengo dos recomendaciones de hospedaje para ustedes en San Miguel de Allende. Ambas son hoteles pequeños, hoteles boutique. Estos no cuentan con estacionamiento. La primera recomendación de hospedaje es el Hotel María Isabela. Es un poco más caro que el segundo, pero tiene una excelente ubicación al jardín principal. La segunda recomendación de hospedaje es el Hotel Boutique Verbena. La ubicación es cercana al Centro Cultural Ignacio Ramírez, El Nigromante, y lo único malo de este hotel son los mosquitos por la noche. Bueno, pero el primer hotel también tenía mosquitos. Hola. Buen día. Viajeros, muy buenos días. Seguimos en San Miguel. Es nuestro siguiente día que vamos a estar aquí. Ayer no me pude despedir. Empezaron las copas en el restaurante y ya no quise grabar nada más de que estuvimos ahí. Pero hoy vamos a ir a nuestro día desayunando en un restaurante que se llama Café El Oso Azul. Muy bueno, delicioso. Yo ya ordené los chilaquiles divorciados, que son rojos y verdes, la mitad mitad, con frijoles refritos, un huevito revuelto encima y arrachera arriba. Un cafecito de Veracruz, fresco, recién hecho, y un jugo de naranja fresco dulce, delicioso, todo no me gustó, casi lamo el plato. Y bueno, pues ayer ya visitamos algunos restaurantes de prestigio, por decirlo así, y la verdad este lugar no les pide nada. Vengan, está muy bonito, está aquí en el centro, 5 minutos caminando también, y de aquí vamos a empezar nuestro recorrido por San Miguel. Sin duda el símbolo internacional de San Miguel de Allende es la parroquia de San Miguel Arcángel. Es del siglo XVII, en 1600. Toda la fachada frontal que ahora podemos ver fue remodelada en 1880 por un maestro albañil de nombre Seferino Gutiérrez. Ni siquiera fue un arquitecto lo que lo hizo, todo esto salió nada más de su mente. Es espectacular cómo lo pudieron hacer. De hecho se ve, si te vas de ladito, se ve pues lo que eran las torres viejas y cómo las cortaron para poder poner la fachada que es ahora. Primera fundación de San Miguel de Allende, el pueblo de indios de San Miguel de los Chichimecas. El primer asentamiento oficial, entre comillas, oficial en esta región se debe a Fray Juan de San Miguel, guardián del convento franciscano de Acámbaro, quien llegó en 1542 con algunos niños indígenas, posiblemente alumnos de la escuela conventual de Acámbaro. También estuvo presente el cacique Otomí Conín, muy famoso en Querétaro, cuyo nombre al ser bautizado fue Fernando de Tapia. Él declaró en 1571
que él fue el primer poblador y fundador con su gente de los naturales de San Miguel. Es probable que haya vivido en la zona de 1521 a 1530. Antes a los indígenas se les llamaba naturales. Desde su fundación como pueblo de indios, San Miguel de los Chichimecas fue un asentamiento muy importante, por la riqueza natural del área y la bondad de su clima. Tanto que en 1543 Juan Jaramillo, compañero de Hernán Cortés, el de la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan, recibió mercedes del virrey para establecer allí estancias ganaderas. Asimismo, los descubrimientos de minas en Zacatecas en 1546 y en Guanajuato capital en 1555 aumentaron la importancia estratégica del pueblo. Entre 1548 y 49 el asentamiento se trasladó al sitio de Izquinoapan, en la ladera del Cerro de la Moctezuma, beneficiado por el nacimiento del Ojo de Agua del Chorro. En 1551 fue atacado por los indios guamares de la Sierra de Guanajuato. Murieron 14 o 15 personas y el ataque dio por resultado del abandono temporal del puesto, que ya contaba con una misión franciscana dedicada a la catequesis y enseñanza de los chichimecas. Enseñanza entre comillas. Tarascos y otomís pacíficos, así como un hospital, un colegio y una venta. Al lado también hay una parroquia que es de otro arcángel, que se llama San Rafael. Y esta se ve muy viejita y adentro tiene unos murales, unos óleos hermosos. Date unos minutos para entrar y observarlos, 5 o 10 minutos lo vas a hacer y está muy bonita también. Amigos, y al lado de la parroquia de San Miguel se encuentra la Casa de Allende, es un museo. Aquí nació y vivió Ignacio Allende, uno de los libertadores que inició la lucha de independencia en México. Pues este fue un centro de la conspiración independentista. ¿Quién fue Allende? Allende era el general de los dragones de la reina. Era don chingón, se podría decir, en el ejército novohispano. Y aquí vivió una casa hermosa, la tienen muy bien construida. Vamos a recorrerlo un poquito, cuesta 65 pesos la entrada, que son $3 o $3.50. Y si quieres tomar video de adentro, tienes que pagar 50 pesos extras. No sé por qué, pero vamos a recorrerlo. Amigos, la casa de Allende está muy padre. Algo que me hizo reflexionar fue, si no han visto los videos que tenemos de Lexington, Kentucky, visitamos la casa de la esposa de Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos. Y cuando comparas esas casas antiguas de Estados Unidos y comparas, por ejemplo, esta casa de Allende, ves la enorme diferencia en dinero que había en el reino de la Nueva España y pues lo que fueron las colonias inglesas. Aquí había una afluencia de dinero descomunal. Las guerras, yo creo que es lo que ha barrido con todo, porque pues 10 años de guerra devastan a cualquier país, ¿no? Nosotros tuvimos ya dos de esas. En fin, no pudimos grabar adentro, no quise pagar los 50 pesos. Realmente son más, hay muchos documentos para que vayas leyendo en las salas. Hay bastante arte también. Algunas pinturas, la mayoría son eclesiásticos católicos. Pues algo interesante del capitán de los dragones de la reina fue un regimiento que se fundó aquí en el Bajío, en Celaya, San Miguel de Allende, San Felipe, todo eso. Y pues Allende fue uno de los principales, sino que el principal capitán de los dragones. Y a veces nos cuentan más la historia porque pues él y Hidalgo querían independencia, pero independencia de los franceses, porque Fernando VII había abocado en favor del emperador francés Napoleón y habían puesto otro emperador en España que no era Fernando VII. Lo que ellos querían era poner una junta en América de americanos que estuviera bajo el poder o que le rendieran cuentas a Fernando VII y no al rey al francés. Y por eso se inició toda la revuelta de la independencia. Iturbide fue realmente el que puso todas las bases para hacer una independencia de país sin darle, pues seguir como subordinado más a Fernando VII, pero esa fue la idea principal. Después de que fue el grito en Dolores y todo, ya aquí está el video de Dolores arriba, ya lo explicamos. Se fueron a Guanajuato con Miguel Hidalgo y Aldama y Allende. Hicieron una matanza, hicieron una masacre, un saqueo en Guanajuato terrible.
y Allende ya no siguió con Hidalgo. De ahí empezaron las diferencias. Allende creía en un ejército bien organizado, pues sin hacer saqueos y masacres y nada de lo que estaba pasando y que estaban matando pues a todos los españoles de las ciudades que encontraba. Eso es lo que hacía Hidalgo. Y de ahí empezaron todos los malentendidos hasta que se separaron. Después, pues como todos sabemos, Allende fue hecho preso y pues fue ejecutado. En fin, es muy bonita la historia, siempre pues la escribe quien quiere, ¿no? Quien te le quiere contar. Hay que leer, esa es la clave para entender todo esto y aprender un poco más de cómo realmente fueron las cosas. Viajeros, y exactamente frente a la iglesia está esto que está atrás, que es el ayuntamiento. Cuando busqué información decía exayuntamiento. Aquí se fundó el primer congreso independentista en 1810, antes de que marcharan a Guanajuato. Hidalgo y Allende formaron aquí un ayuntamiento ya independentista, y pues fuimos a ver para ver si nos dejaban entrar y ver el cuarto y todo, pero es el que sigue aún en funciones, lo siguen usando para juntarse el cabildo aquí de la ciudad. No pudimos entrar ahí, pero tal vez ustedes pues pregunten, y si no están haciendo nada, si están de vacaciones los funcionarios públicos, van a entrar. Viajeros, estamos dentro de la casa del mayorazgo, anteriormente conocido como Casa de la Canal, por el apellido de esa familia que lo habitó. Y si en la casa Allende dijimos que había lujo, aquí te dicen quítate esto de un lado, porque está ornamentado preciosamente, un arte barroco en los pilares, en todos los lugares donde volteas, impresionante. Estas gentes tenían dinero y fueron también los que hicieron el convento que visitamos ayer, y pues donaron también todo lo que es ahorita el museo donde estuvieron, lo del Festival de Cine. Esta familia lo donó para que se hiciera, pues, el INAH lo hiciera lo que es ahorita. Y aquí, pues, tienen ya pertenece a Citibanamex, a la Fundación Banamex, que era anteriormente. Y se van a encontrar exposiciones que las van rotando, históricas. En la segunda planta también cuenta con más exposiciones, pero no pudimos entrar. Tiene que estar alguien que los guíe. Es lo que nos dijo el guardia. No está, está de vacaciones esa persona, pero pudimos entrar a una muestra de arte oaxaqueño que está impresionante. Son obras, una exposición temporal que se llama Detrás de una Máscara, de Jacobo y María Ángeles, un arte oaxaqueño impresionante, y todo lo que está ahí es madera de copal tallada y pintura natural. Es impresionante, eso lo he visto, eso tal vez en el arte parecido, porque no es lo mismo, en el arte huichol que vimos en Puerto Vallarta. Y también los cuadros, las pinturas que tienen ahí están impresionantes. Visiten este museo si están en San Miguel de Allende, la entrada es gratis. Pero si de caminar se trata, por seguro te encontrarás una panadería en el camino. Este es mi México. ¿Qué mejor snack que el pan dulce mexicano? Campechanas, yoyos, conchas, sírvete lo que quieras. El Templo de San Francisco es un templo de estilo churrigueresco, diseñado por el ingeniero Francisco Dadro Tres Guerras.
Aquí era el centro original de la ciudad que se fundó en 1555. Antiguamente fue la Plaza de Armas y ahora es una plaza cívica con una estatua ecuestre del capitán de los dragones de la reina, Ignacio Allende. Viajeros, ¿cuánto creen que cuesta una casita aquí en San Miguel de Allende? Nos paramos en este lugar de bienes raíces, la más barata, $275,000, papá. Algo así de casi 6 millones de pesos. Por si gustan mudarse aquí, tener un buen estilo de vida, ya saben cuánto tienen que trabajar. Amigos, acabamos de encontrar la escuela más nice del mundo. La más bonita, ojalá se hubiera estado en mi primaria cuando iba a la escuela. Viajeros, estamos ahora en el barrio del Chorro, está a 13 minutos del centro donde estábamos. Y la historia de este barrio es que después de la invasión indígena de la Sierra de Guanajuato, de los indios, que pues se fueron todos los españoles de aquí que habían venido los frailes, se movió el asentamiento a esta parte de la ciudad. Bueno, que es ahora la ciudad, ¿no? Pero se movió el asentamiento aquí, que era una ladera de un cerro y había un ojo de agua aquí. Y por eso era el Chorro, y una fuente pues ahí famosa que también se le llama. Y la verdad está muy bonito, es un poco parecido, nos recordó la calle de Lombardia en San Francisco. Quien haya visitado San Francisco es más o menos lo mismo. Yo creo que aquí está más bonito que allá. Pero pues es un parque, puedes venir a caminar, siéntate, tráete un café, ven con tu novia, no sé, trae a tu hijo también para que brinque un rato en las piedras, en las bajadas, en las subidas. Y está la Casa de la Cultura y siguen conservando las edificaciones hermosas. Hay una capilla colonial española y bueno, es famosa por pues, la calle adoquinada y por los lavaderos públicos que ya no se usan, ¿no? Pero aquí estaban. Por cierto, si están viajando a México, especialmente al Bajío, en la temporada de verano, de julio a septiembre, son las lluvias. Bien. Traigo una chamarra de lluvia porque todas las noches llueve. Y en la mañana es un poco de frío, está un poco fresco. En la mañana y en la noche traigas un suéter delgado también porque les va a hacer falta. Amigos, y de aquí nos vamos a ir al manantial. Es una cantina de 1920. Y donde estamos aquí del Chorro de la Casa de la Cultura, un Uber nos va a cobrar $1.43. En México el Uber es muy barato. Por si quieren utilizar Uber en vez de estar caminando, es una buena opción, ¿no? Para moverse a la terminal de autobuses o donde vaya. Si al igual que yo siempre has querido ir a una cantina tipo las películas de Pedro Infante en blanco y negro, ese lugar es la cantina El Manantial, que data de 1920. Los mariscos están riquísimos, no dejes de probar las tostadas de ceviche o las tostadas de pulpo. Y también ordena los ostiones, te los traerán en un vasito para que te tomes un shot preparado. Amigos, esta es una recomendación para cenar en San Miguel de Allende. La verdad es que el plan era ir a los tacos. Encontramos unos tacos callejeros cerca del templo de San Agustín. Pero como el agua, la lluvia no se quitó, no paró de llover, pues yo sé que ustedes no me quieren más enfermo y mejor nos metimos a comer en un restaurante.
se llama Mamma Mia. Es una temática un poco, pues entre como comedia italiana, pero la verdad tiene un poco de mucho, un poco de todo. El lugar está impresionante, tiene una arquitectura que te saca del lugar donde estás. Está muy, muy bonito adentro, una decoración muy bonita. Y empezamos con un carpaccio de pulpo. El carpaccio es pues, lo que lo pidas es laminado. En este caso el pulpo pues viene laminado. Si lo pides de salmón, pues el salmón va a venir laminado. Carpaccio de pulpo con este truffle encima, un aderezo y un poco de vinagreta. Estaba delicioso, no nos gustó, casi nos comimos el plato. Y yo pedí un ribeye, un buen corte de carne, tal vez de los mejores cortes que hay. Quedó muy sabroso, término medio. Nunca vayan a pedir un corte bien well done, porque pues mejor comencé un bistec en ese caso. Entonces, un término medio, muy suave, muy, muy rico, todo muy delicioso. Solo dejé los puros gorditos, que aunque no están doraditos. Y también pues una arrachera, como si estás en México, pues el mejor corte mexicano yo creo que es la arrachera. Está muy bueno, condimentada con un poquito de pimienta. Unos taquitos con guacamole y frijolitos refritos, un nopalito asado también, uff, delicioso, jamás nada. Y pues una jarra de agüita de mango fresco, ahorita es temporada, entonces todo delicioso. Y ahorita podemos terminar con un chocolatito caliente y un café, un cappuccino también. Aquí tienen pues un lugar donde tienen sus propios cafés o bueno, sus bebidas gourmet de especialidad. Vamos a probarlos a ver qué tal están. Resumiendo San Miguel de Allende, yo creo que está muy bonito. Me gusta, hoy que caminé bastante en San Miguel de Allende, lo vi diferente a una vez que había venido ya. Y a mí se me hace, mi percepción es que es muy caro para lo que te ofrece. Hay muchas personas gringas, bueno, de Estados Unidos, que vienen ya jubilados aquí, que aquí viven. Y pues no es lo mismo que tú pagues en dólares a que pagues en pesos. Claro, para ellos no es mucha la diferencia en costo de lo que están pagando en Estados Unidos a lo de aquí. Pero a mí se me hace, San Miguel de Allende se me hace muy caro lo que te ofrece. Todos los restaurantes están muy padres, todo está muy arreglado, está magnífico, todo está al punto, pero es un precio alto. Esa es mi percepción, pero tú dime en los comentarios si tienes alguna percepción tal vez diferente de lo que San Miguel es. Si les ha gustado este video, denos un like, compartan con alguien a quien les sirva este contenido, que saben que va a viajar tal vez a San Miguel de Allende. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Mañana nos vamos a ir a Querétaro y vamos a seguir con el viaje. Mi nombre es Luis, esto es Mochilazo. Y nos vemos mañana para seguir en Querétaro. Viajeros, muy buenos días. Es nuestro segundo día ya en Querétaro. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.